gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí una vez más a Resident Evil 2 Remake, aquí en el canal de Crazy Frog Hazard. Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos aquí, lo que fue en el capítulo anterior. Luego de ya haber abandonado finalmente el sector de la comisaría, nos encontramos aquí en este lado subterráneo, donde nos encontramos aquí con la, obviamente, con la señorita Sherry Birkin. Hola, Monina, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin verte. Y bueno, luego que tuvimos nuestro primer enfrentamiento contra nuestro estimadísimo William Birkin, que además fue ante un enfrentamiento bastante interesante. Y de hecho estuvo súper entretenido también. Bueno, ahora continuamos aquí en nuestro intento acá de poder escapar de Raccoon City de una buena vez. No sé más que leer estas pero hecha boda. Ostras, Claire, Monina, estás hecha un desastre y uff. Oh. Vale, vale. A ver. Hay cosillas acá. Cerrada. Sí, está todo cerrado. Ay, ¿de qué manera podemos salir de este maldito lugar? A ver. Mierda. Requiere una tarjeta. Seguro que es por aquí. Por aquí es donde vine con mi mamá. ¿Sherry? Te he estado buscando, Sherry. Tienes que ser muy valiente para salir con todo este desastre. Irons. Al suelo y manos sobre la cabeza. No hablarás en serio. ¡Hostias! Al suelo. Ahora. El jefe Irons. Sherry. Ata sus manos. ¿Por qué haces eso? Calla. Átala. Muy bien. O la atas ya, o morirá. ¿De qué va esto? Secuestro de niños, para empezar. Sherry. Ven. ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo. Si le haces daño, mi hermano es de estar así. Sherry, ven aquí. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu puto nombre? ¡Claire! Sherry, ven conmigo ya o dile adiós a Claire. Vale, vale, ya voy. Espero que me lleves con mi mamá. Por supuesto. No le escuches, está mintiendo. ¡Hijo de...! ¡No le hagas daño, por favor! ¡Puta! No me digas cómo hacer mi trabajo. ¡Sara! ¡Déjame! ¡Déjame! Parece que nadie te ha enseñado modales. Yo lo haré. Así verás. ¡Déjame! ¡Te cogeré, cabrón! Menudo cabronazo este tipo Irons. Uf, si ya de por sí en Resident Evil 2 daba todo el... Si ya de por sí en el Resident Evil 2 me daba todo el mal rollo y... Uf, y ganas de golpearlo aquí... Uf, aquí y después es... Pues ese cabrón se va a enterar. 20 veces peor, ahí sí, verdad. 20 veces peor, de hecho. Esta puerta está cerrada. No podemos hacer nada por aquí, a ver. El mapa me indica esa, bueno, sí, el mapa indica ese lado de acá. Aquí no solo de donde venimos, ¿cierto? Sí. Vale. Un camioneta de las fuerzas especiales, esa de SWAT. Uf. Aquí hay que andar con mucho ojito acá, porque esta cosa se puede poner media peleaguda ahí. Si no andamos con cuidado. A eso me refería. Vale, están los leakers aquí, así que...
Dios. La sensación de que te sientes totalmente indefenso, de que en cualquier momento te van a dar un buen zapatazo en la cara, uff. Vale, una hierba azul. Esta la combinamos aquí con esta, sí. Vale, uff. Esta puerta creo que estaba cerrada, ¿cierto? Hostias. Ya, dejemos que ese weón de ahí esté. Dejémoslo cenar nomás. Uff. Dios mío, pero qué puto mal rollo dan los cabrones, estos cabrones, weón, dan, pero... Ok, vale, aquí tenemos un documento. Aquí dice, información del equipo, veamos. Objetivo eliminar, llave de coche patrulla 7439. Coche patrulla 7439, ya, ok. A ver, un detalle, llave de torcida no se puede usar, pero aún se puede abrir el maletero de las puertas del coche con los botones. Ah, vale. El auto es 7439. 7439. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos acá una caja. Veamos. Esta caja, ¿qué es lo que contiene? A ver, aquí está. Vale, esta es la llave, perfecto, 7439 ya. Aquí dice, mensaje de Mr. Raccoon, veamos, ¿cómo va eso, Peques? Soy vuestro colega del zoológico de Raccoon City, encantado. Hoy quiero hablarles de algo muy importante para mí. ¿Conocen los populares muñecos de Mr. Raccoon, no? Bien, he oído que algunos chicos traviesos lo usan para prácticas de tiro y eso me pone muy triste. ¡Oh, qué baja! Los niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy, muy peligroso, así que no lo hagáis. Eso es todo, nos vemos en el zoológico, Mr. Raccoon. Ay, Dios mío, esta crema de los Mr. Raccoon me ha hecho, o sea, bueno, sí, es cierto, es algo bastante parecido a lo que, bueno, a lo que hicieron con Resident Evil 7, de hecho, con los Mr. Everywhere. Pero bueno, sí me parece algo bien simpático ahí. Ahí está, este lado donde nosotros venimos. El auto es 7439. Este es. Eso es. Ahora sí, ya hablamos otro idioma, po. JMBHP3. Vale, entonces esta es pistola 9mm de 13 balas, pionera en usar cargadores dobles. Su potencia de fuego era única dada que la cantidad de balas que usaba ya. Entonces esto ya lo descartamos. Uff, una mira láser. Ah, me encanta. Entonces continuamos aquí, a ver. Veo que ahí tenemos otra puerta, de hecho. Y por acá también tenemos un lado más por donde entrar aquí. Son dos puertas, de hecho. Son dos. Y aquí nos falta algo más. Ah, vale, ahí necesitamos otra llave acá. Vale, ese tipo de ahí tiene pinta de que va a volver a la vida, así que... Vale, sí, este mod tenía toda la pinta de que iba a volver a la vida.
quédate ahí. Eso es. Ya tenemos otro Mr. Raccoon. Este tipo también tiene... También tenía pinta aquí a volver a la... ¿Qué demonios te pasa? A ver, tú. Eso es. Cayó. Ya. Bien, maravilloso. A ver, ya, esta zona ya está explorada, así que no tenemos nada más que hacer aquí. Pero la zona donde están los dos líquidos ahí, de momento me da un... De momento entrar en la zona donde están ese par de líquidos ahí me da un pánico. Me da pánico. Uf. Zona en serio, da mucho pánico, a decir, da bastante pánico. A ver, aquí no se puede pasar, aquí, uff, ok. Ya, esta zona por el momento está explorada, así que ya. Vamos a ir a la otra puerta, la que está al otro lado, ahí, de momento. Ahí. Después vamos a ver cómo nos deshacemos de ese par de leakers de ahí. Porque, si no mal recuerdo, creo que son dos leakers ahí. Creo que eran dos. Así que ya que podemos caminar aquí con normalidad. Debe de ser por donde vino ese. Vale, sí, debe ser por donde vino el shift. Aquí dice, Raccoon mensual junio. Atención, eres de Raccoon City. ¿Quién es el hombre más temido y respetado de la ciudad? La respuesta es obvia, para todos, correcto. Es el jefe de policía, Brian Irons. El hombre que aterroriza a los criminales y padre estricto que nos ama a todos, hasta el más pecador. El jefe Irons es conocido por su caridad, incluyendo grandes donaciones al orfanato, apoyo a mujeres maltratadas, conversación artística y animal. Avísanos si nos hemos dejado algo. Pero ¿cuándo duerme nuestro gran héroe? La ciudad es mi familia. Solo hago lo que haría por ella. Nos dijo el jefe Irons con una sonrisa. Tienes una cara de hijo de puta master que no. ¿Ese cabrón es el jefe de policía? Pues sí, mi querida Claire. Vale, mapa de la comisaría del. Mapa de la comisaría. Ostras, necesitamos aquí otra llave. Aquí se casa, ascensor rápido a la oficina del jefe. Uso restringido. Ay, vale, necesitamos aquí activar lo del ascensor acá. Ok. Pues vale, no queda otra. Vamos a tener que ir justamente donde están nuestros amigos los Lickers, así que. En caso de. Vale. Nos queda solamente un espacio, así que. Uff. Sí, vale. Lo que nos queda ahí, lo que hay de estar justo en los controles del ascensor acá. La sala de tiro ya está lista. Esta es la zona de la perrera. Vale. Ay, oh, insisto, me da un pánico tremendo estar en esta zona. Esta zona me... Solamente escuchar a los líquidos aquí ya me entra el pánico. Ya me entra pánico. Ya me da pánico. Una de estas, ¿o no? ¡Oh, Dios! Vale, una pólvora. ¡Ay, pero no puedo quedar sin espacio! ¡Ay! Ya, por el momento... Joder, me dan... En serio, esta parte me da un... Esta wea me da un... Esta wea me da... Me entra...
cabrón. ¡Arde! ¡Arden, hijos de Satán! A ver, ¿les gusta el calor, cierto? ¡Qué bien! A mí también. Aunque aquí ahora mismo está haciendo un calor del carajo, pero bueno, eso es otro tema. Ay, en serio, tenerlo ahí cerca a estos desgraciados acá, uf, y que más encima te huelen. Vale, a ver qué es sésamo. Vale, ok. ¡Oh, hostias! No puedo pasar por acá. Necesito, creo que necesitamos una manivela acá, ¿o? Sí, necesitamos una manivela. Ah, qué lindo. Ja, ja, ja. Vale, esto no sale electricidad, así que... ¡hay que estar atentos! No, ok, saca. Informe de autopsia 53477. Nombre fallecido, Justin Hanson. Hombre caucásico, 39 años. Observaciones. Hallado muerto en la cama de la celda. Las manos siguen cerradas por el rigor mortis. ¿Qué debería pasar pronto? Es muy probable que muriera tras apagar las luces. El fallecido era un conocido cleptómano, encarcelado en varias ocasiones. Robaba hasta en la cárcel, aunque eso encajaba con su diagnóstico clínico. Uf. Joder. Igual debe ser una paja tener esa enfermedad, esa criptomanía. ¡Uy! Esta parte... yo ya, vale. Me vuelven los recuerdos aquí con Resident Evil 2 original en la parte de la morgue. O me vuelven aquí los recuerdos. Uf. Entonces vamos a buscar aquí poco a poco, a ver. Vale, esto está... no se puede. Estoy en caso de... vale, quédate ahí. ¡Ostras! Vale, esto no se abre. Vale, este buen... aquí. Tiene algo. Esta es la llave, bon. ¡Hostia puta! Vale, 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 Clay, corre, corre. Granadas ácidas. Uf, vale. Hicimos bien en matar a los leakers que estaban acá, de verdad. Hicimos muy bien en haberlos eliminado aquí. Si no, hubiese sido un... ¿En serio todavía se mueve este concho su madre? ¡Guau! Pero todo el maldito asco del mundo, weón. Ay, nos quedó algo ahí en la morgue, weón. La verdad me devolvería. La verdad me da pánico devolverme, pero... no tengo otra. ¡Tú! ¡Hostias! ¡Ah!
Eso es. ¡Que te caiga de una buena vez, hombre! ¡Por Arceus, gracias! ¡Hostias! ¡Bien! ¿Te dolió, verdad? Cierra tú. Vale. Vale, esta weá está cerrada, así que no se puede pasar. Vale, este weón huele a zombie. Perfecto. Oh, amigo, quédate ahí, por favor, que no quiero volver a verte. ¿Cómo estamos? No, todavía quedan cosas y cosillas acá. Vale, esta está atorada. Y esto está atorado también. Ah, maravilloso. ¡Oh, Dios! Esta está toda la también. Falla, bicharracos. Bien. Bueno, eso vale la pena siempre devolverse, ¿no? Perfecto. Por eso vale la pena siempre explorar todo acá, ¿no? Vale, esta guaya. Aquí ya, vale, tenemos todo registrado acá, así que estamos listos. Ya, ok. Uf. Mucho miedo a esta parte, sí, ¿verdad? Da... Bien, lo personal, a mí esta parte, uf, me da bastante pánico. Hostias, hay uno ahí. Esta parte aquí, en serio, me da un pánico enorme esta weá. ¡Conche tu madre! ¿Dónde está? ¡Ah, cabrón! ¡No te me escapes! ¡Hijo de Satán, weón! ¡Me pegaste el manso susto de muerte, maldito! ¡Hijo del reverendo Satanás! Menudos elementos son estos cabrones, en serio. ¡Vaya elementos! Esta parte está ahí, esta parte está cerrada por el otro lado. Ah, no, esta es la sala de tiro ya. Aquí ya no tenemos nada más que hacer acá. No nos queda nada más pendiente aquí. Ya. Entonces, vámonos de aquí. Vale. Uf, Claire, monina, sé que está bastante en la shit, lo sé. A ver, de sésamo. Bien. Perfectísimo. Esto es...
¡Oh, vale! La culata de la GM79. Maravilloso. Vamos a combinarla ahí. ¡Ostras! Esto sí. ¡Esto es otra cosa, vos, chicos! Aunque nos dejó en la ship con el espacio, que ocupa dos espacios esta arma. Me cago en todo. ¡Uf! Vale, esto es... ¡Ok! Pólvora. Primero de todo, esto de acá. Creo que teníamos también pólvora, parece, si la memoria no me falla. Pólvora creo que teníamos guardada en la acá en... Vamos a ver si tenemos esa pólvora ahí. En esa podemos forjar granadas. Porque ¿para qué voy a forjar balas de magna y así, verdad? Prefiero mejor forjar las granadas ahí. Hostias, hermano, no me digas que... Ostras, hermano, no me digas que no puedo ir, no puedo volver. Ah, no es aquí, sino en la escala, en la escalera, po, en esta escalera acá abajo, po. Tenemos ahí, bueno, ¿qué podemos? Veamos. No. Vamos a guardar unas cosas acá primero en el baúl, antes de seguir avanzando ahí. Así que, veamos. Sí, aquí está, que tenemos pólvora aquí, o oh, maravilloso. Ya, vale. Spray de auxilio, llave de almacén. Ajá, la herramienta de cortar. Vale. Tenemos aquí otra llave mixta. Interesante. Vale. Ok. Combinar. Perfecto. Esto va para acá. Esto va para acá. Esto no se queda aquí. Entonces, adelante. Vamos relativamente bien. Vamos bastante bien, de hecho. A pesar de... A pesar de ese par de leaks que me dejaron como el hoyo, de hecho. Pero bueno, da igual. Pero de todas maneras, igual, esa puta, en partes oscuras, igual. Este sector acá de aquí de subterráneo, yo me acuerdo que en el Resident Evil 2 original, de hecho, esa parte ahí fue... Fue un maldito infierno. Fue de verdad, fue un reverendo infierno pasar esa parte. Uf. Ok. Ok, vale, creo que estamos afuera. Vale, hierba verde. Aquí debería haber algo. Aquí me señala que algo falta. Me señala que algo falta. O si las moscas. Por ahí, hombre precario vale por dos. Ah, ok, vale, no. Entramos aquí en la habitación del jefe. Correo electrónico del jefe Irons, el jefe de policía Irons, como agradecimiento por su apoyo inquebrantable, he realizado un pequeño depósito a su cuenta para su uso privado. Espero contar con usted para mantener vigilados a los suyos, sobre todo a los que sobrevivieron a la mansión. Elimínenlo si es necesario. Jefe de policía Irons, he tenido problemas con la sede de Umbrella, en los de arriba quieren quitarme todo el fruto de mi investigación. No obstante, esté tranquilo, esto acabará pronto. Siga haciendo lo que le diga y todo irá bien. Jefe de policía Irons, encárguese de la seguridad de mi laboratorio. Que sus esbirros disparan en el acto a cualquiera. No importa si matan a alguien, ni si son de Umbrella, estoy a punto de terminar el G y ningún imbécil se interpondrá en mi camino. Jefe de policía Irons, póngase las pilas y haga su puto trabajo. Le he dicho que hay que vigilar las culacas. ¿No sabe que es un momento clave para mí? Puedo pagarle lo que sea una vez la consiga, pero no antes. ¿Por qué no lo entiende? No olvide que es usted prescindible. WB, o sea, William Birkin. O sea, pues estamos aquí a asegurar el pichi pichi primero y... Menudo elemento.
puerta de acá. Animales disecados. Este tipo parece que le mola demasiado la taxidermia. Registro de taxidermia, veamos. Cerdo de cola blanca, macho aproximadamente 6 años. Lugar de captura, montaña Sacley. Tamaño 1,86 metros y peso 160 kilos. Satisfecho con el resultado, pero me estoy cansando de trabajar cosas pequeñas. Puede que cambie a animales mayores. Tigre siberiano, macho aproximadamente 4 años. Lugar de captura, Cray de Javarox. Tamaño 2,92 metros, 240 kilos. ¡Wow! Casi me corro cuando le rajé la barriga y se le salieron las tripas. Aún huelo a bestia. Esto es vida. Dios. Cerda, hembra, aproximadamente 22 años. Lugar de captura, Raccoon City. Tamaño 1,61, peso 50 kilos. El cuerpo del espécimen es suave, dulce y blanco. Y es mío, para siempre. Ah, menudo elemento está hecho este hombre, o vaya elemento que es nuestro querido Irons. Hostia, ¿en serio? ¿Una cabeza de cocodrilo? Uf. Vale, este tipo. Ay, vale, una llave de corazones. Ok. Ok, munición de subfusil. Maravilloso. Entonces, ¿qué podemos depositar acá? La munición de subfusil. Esta planta. Porque aquí tenemos otra más de la hierba mixta de aquí, que la necesitamos. Vale, pero un momento vamos a tomar la gema, porque creo que acá tomamos. Creo que por aquí tomamos la. Creo que por aquí necesitamos una caja musical, de hecho, y necesitamos esa gema ahí. Este debe ser el tigre que secó este concho su madre. Uf. Vaya elemento. Me acuerdo que aquí en el Resident Evil 2 original, de hecho, aquí donde te encontrabas a Sherry. Justamente en la oficina del jefe. Vale, una pólvora, por el momento no la podemos coger. Ok, vale. No podemos ir por aquí, me cago en todo. Hasta pajarracos acá, uff. Vamos aquí, carta del taller. Vemos por su descripción del problema con el cerrojo electrónico de la oficina del jefe de policía. Me parece que hay que cambiar alguna cosa. Necesitará una pieza de panel eléctrico para arreglarlo. Por suerte, uno de los técnicos de la tienda está en la comisaría arreglando la campana de la torre del reloj. Lleva varias piezas de repuesto y ha dejado una en el tercer piso. Es el almacén este. Y si algo va mal o necesita más de una, no lo dude y búsquelo en la torre del reloj. Encantados de atenderle. Ah, ok. Encontrar las piezas del panel eléctrico. Ah, un relieve. Ok. Vamos a abrir este relieve. Y ahí tenemos la llave de corazón. Llave de corazón, objeto clave. Esta es la llave de. La llave de diamante. O sea, esta me acuerdo que en Resident Evil 2 original se decía era la llave de rombos. Me acuerdo. Gracias a Dios. La tarjeta. Sí, pero necesitamos ingresar esta cosa acá primero, así que estamos jodidos. Y hay justo una pólvora B ahí. La pólvora B, si no me equivoco, creo que te dejaban hacer balas de la del subfusil, si no me equivoco. Combinando las dos pólvoras B, creo que era eso ahí. A ver, vamos a revisar los documentos. Misceláneo tutorial. Ya uso el objeto para descartar el mapa. Examinar objetos, uso de clave, descartar objetos clave, mapa, no. Datos de alguien, eliminación de equipo, informe, correo electrónico, taxidermia, carta del taller, bueno, la gente, folleto de la ciudad, registro de eventos, informe de operación, uso de pólvora, aquí está. Sí, balas para el subfusil. Sí, pero bueno, no me interesa en este momento hacer balas para el subfusil ahí. O sea, pues de hecho, por el momento lo que más me interesa es tener. ¿Cómo decirlo? Me interesa más en este caso las balas de pistola y las granadas ácidas. A decir verdad, me interesa más las granadas ácidas. Aunque, pues sí, el balón de pistola no necesitaré mucho, de hecho. Porque aquí la cosa es esa poner bastante peleaguda también, así que. Uff. Ok. Vale, entonces.
Necesitamos objeto de defensa y no tenemos. Me cago en todo. Vamos a ver. Ya está la llave de corazones. A ver, de sésamo. Vale, todavía hay que usarla. ¡Eh, tú! Otro Mr. Raccoon. Vale, otro más. De acuerdo, entonces. Esta es una runa de manivela. Creo que es el piso de abajo. Ahí. Hostias, ¿en serio? Vale, ahí vamos a ir por una tabla de madera ahí. Oh, esa, justo esa tabla de madera nos puede servir, esa tabla de madera que está allá o que tenemos aquí depositada. Vale. Esta tabla de madera nos va a servir bastante, nos va a ayudar. Necesito encontrar la tarjeta de los Stars, sí, o para poder liberar el subfusil. Vale, tú. Quédate ahí. ¡Hostias! ¿En serio, amigo? ¿Vas para allá? Creo que no hay otra ventana nomás. ¡Oh, vale! Esta weá. Ya. Por si las moscas. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿En serio otra bolora? LOL. Oh, vale, aquí está una llave de trébol. Que no la tenemos, para desgracia. ¡Hostias! Ah, bueno, no puede pasar, así que este lugar está cagado. Vale, 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 vale. Entonces, uff. Estoy aquí yendo, volviendo, yendo, volviendo, yendo, volviendo. Uff, no sé, no sé cómo decidirme. Uff, tenemos tres pólvores sacados. Ok, entonces. Este cuchillo lo vamos a tener acá, de hecho, porque ahí nos puede servir contra un zombie que nos puede joder la vida ahí. Sí, porque estoy seguro que en la sala en la que vamos a entrar nos va a aparecer justo un puto licker y nos la va a querer liar, así que. A mí no me interesa que el desgraciado nos la líe. Hostias, en serio, amigo, puta, quedáis por saco. Vale, a ver, de sésamo. Maravilloso, balita de pistola. Esta es la sala de interrogatorios. Let me know. Esa es la puta caja que estaba buscando, man. Caja. Vale, 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 vale. Vale, a ver, cortados con la tontería, amigo. Digo,
Lo digo yo, ¿eh? Veamos, informe de captación. ¡Oh, aquí está la otra! Pues. Vale. Ya veamos, fecha, veamos, 14 de agosto de 1998, lugar RPD, sala de espera, piso 2. Motivo de la incautación: se encontró un hombre sospechoso en el lugar mencionado cuando un oficial se enfrentó a él. Intentó aparentar confusión para escapar, pero fue arrestado y se ha confiscado una nota. Ahí dice 6 izquierda. Esta es la de la otra sala, y la, esta es la oficina oeste, esta es la de la sala recepción ahí. Si no me equivoco, esta es recepción. Esta es, veamos, 6 izquierda. 6 izquierda, esta es 2 derecha, ¿cierto? Sí, 2 derecha. 2 derecha, y la última es 11 izquierda. Maravilloso. Veamos, observaciones. Se le conoce a todo el mundo, pero es Justin Hanson, de 39 años, residente en la ciudad, soltero y habitual en la cárcel. No era un mal tipo, pero... per se, solo un memo cleptómano. Sí, no puedo creer que haya intentado hacer de las suyas justo en la comisaría. Hay un trozo de papel en la bolsa. 6 izquierda, 2 derecha y 11 izquierda. Maravilloso. Maravilloso. Vale. Aquí está ya Trevor, entonces no la vamos a necesitar ya porque está... por si las moscas. No, ya sería que otro mismo de esos buenos nos la quieran liar aquí. Uf. Vale, sí, este es la puerta acá, la llave del trébol. La sala de prensa. Ah, ok, vale, no estamos muy lejos, que digamos. Entonces, aquí esta zona ya... ya no es necesario ahora que estamos en esta zona aquí. De hecho, esta zona ya está totalmente explorada, así que estamos más cabañados ahí. A ver, sésamo. Y vale, viendo el... ya, entonces... ¿dónde está la joya? Joya, joya, joya. Ven aquí, quería joya. Vale. Entonces acá, vamos a sacar aquí otra pólvora. Veo el cuchillo. La pólvora acá. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos, ya traigo nuevamente el cuchillo acá. Y vamos a algo bien hecho acá. Examinar. Entonces, ya este objeto clave acá. Y lo combinamos acá. ¿Qué nos da? ¡Perfecto! ¡Insignia de los Stars! Ya, ahora sí vamos a tener acceso al subfusil, pues. Maravilloso. Maravilloso. Vale, entonces. Necesitamos con qué curarnos, porque nos quedamos sin hierbas. Así que. Está para acá. Por ahora. Ya, entonces aquí, estamos hasta arriba. Ya, entonces acá, llaves. Esta parte necesita una llave, no me acuerdo para qué esta necesitaba. Esta es la cerradura con dial, que también necesitamos ver cuál, qué contraseña tiene ahí. También de las taquillas, necesitamos encontrar el otro. ¡Ay! Vale, puerta de trébol, ya. La sala de registros, ahí de la oficina oeste. Ya, ok, ahí tenemos otra puerta de trébol, ya que esa puerta ahí ya nos sirve ahora. Puerto del vigilante. Ese es el lector de tarjetas, que no lo necesitamos. Esa es la rueda de una manivela. Esa puerta está cerrada aquí, no podemos acceder. Esa es la sala de tiro. Ya. Vale, por el momento estamos bien, sí, por el momento. Uf, estamos hasta arriba, de hecho, con objetos ahí.
Necesitamos, tenemos que hacernos primero de la llave de diamantes primero, sí. Necesitamos utilizar tanto la llave de diamantes como la de corazón. Si nos deshacemos de esas dos, vamos a ganar más espacio. Pero bueno, eso lo vamos a ver lo que es para el próximo capítulo, chicos, porque la verdad vamos a dejar hasta aquí. Damas y caballeros, niños y niñas, un capítulo bastante entretenido, de hecho, quedaba hasta que con todo el estado, con todo el maldito pánico del mundo con los jodidos leakers. Y bueno, ya conocemos aquí a nuestro estimadísimo el señor Brian Irons, el jefe de policía de Raccoon City, que ya sabemos todo el aj. Coquedal muy cabrón. Pero bueno, espero que todos ustedes aquí se les hayan podido entretener acá junto, bueno, aquí con este Resident Evil 2 Remake, que de verdad es una puta maravilla. Es una puta maravilla ahora, esa puta, con este juego no tengo nada que decir. Y nada, pues gente, espero que, bueno, como digo, espero que todos ustedes aquí lo hayan podido disfrutar. Y si es así, like y favorito se les está gustando el Let's Play. Yo soy Crazy Frog Hazard y nos veremos aquí para próximos capítulos de Resident Evil 2 Remake en la campaña de la señorita Claire Redfield. Amigos, sí.